El ingreso de Suecia en la OTAN había estado parado por dos países, por Turquía y por Hungría. Finalmente se resolvió el asunto turco, pero ahora es el Parlamento de Hungría el que va a debatir la adhesión de Suecia a la OTAN. Lo va a hacer el lunes. El próximo lunes 5 de febrero van a tener una sesión en la que van a examinar el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, lo que abre la puerta al final del proceso de ratificación en el único país aliado que todavía no cubrió el trámite. La oposición había presentado una solicitud para dicha sesión y el Parlamento ya lo ha incorporado en el orden del día, según la agenda divulgada en la página web de la propia Cámara. Está previsto que el pleno comience a las 13 horas local y no se especifican detalles sobre una posible votación. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y su homólogo de Suecia, Ulf Kristersson, han coincidido el jueves en la reunión extraordinaria de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas. Kristersson ya había adelantado su intención de aprovechar este foro para tratar este tema, si bien no descartaba otro encuentro bilateral en Budapest. El dirigente sueco, no obstante, advirtió que la integración en la OTAN es un debate ya cerrado, después de que Orbán le invitase a negociar sobre este tema. Hungría es a día de hoy el único país de la alianza que no ha completado los trámites después de que Turquía diese en enero su visto bueno.